días, lo dejamos que largue toda el agua. Y ahí, como vemos, tenemos la leche con otras cosas. Tengo otro pedazo de carne acá y otro ahí abajo. Y vamos a dejar reposar por 8 días. Acá compré 2 piezas de bondiola de cerdo que ayer las pusimos con sal gruesa y ya empezó a desprender líquidos. Es un poco más transparente que la carne roja. No se va a llegar a ver este, y este sí. Y fíjense, ahí está, un poquito de sangre desprende, que esto lo vamos a tirar. Y la sal empieza a entrar en la carne y empieza a deshidratarla, porque la sal sabemos que es conservante natural de miles de años de conservación que se viene usando. Yo acá esta la tengo así doblada porque no me entraba en el recipiente, pero está toda cubierta con sal, y la sal se disuelve en el agua de la misma carne, empieza a entrar por los intersticios de los capilares naturales que tiene ya la carne, y empieza a extraerle el agua y la desprende acá abajo, y la vamos a tirar, y eso va a hacer que se deshidrate la carne, va a desprender mucho líquido y va a disminuir el volumen. Es decir, que si compramos aproximadamente una pieza de 2 kilos de carne, va a quedar 1,200 kilos, 1,100 kilos aproximadamente, y eso es el agua que se va a retirar de la pieza de carne, y es lo que nos va a asegurar la conservación de la misma. Y después la vamos a condimentar y vamos a ver cómo sigue. Vamos a hacer unas bondiolas para compartir con los amigos. Acá tenemos la sal que no se llegó a disolver, que le pusimos ayer, y esto es señal de que es demasiada sal, porque si no se llega a disolver, quiere decir que ya el agua que tenía la carne llegó a la saturación. Te puede quedar muy salado. Hay gente que le pone como 2 kilos de sal. Yo vi otros videos que no me gustaron porque le pusieron como 2 kilos de sal, que es innecesario, porque la cantidad de agua que tiene la carne disuelve cierta cantidad de sal, y ya el resto se tira a la basura, es como desperdiciarla. Además, la cantidad de sal que le pusimos, que es poca, llega a disolver en el agua que tiene interiormente la carne, y eso hace ya que se conserve y no te queda tan salada, y después la puedas comer agradablemente. He comido pedazos de salamín que son incomibles por la cantidad de sal que tienen, o bondiolas mal hechas porque se piensan que poniéndole 40 kilos de sal hacen que se conserve mucho mejor. Nada que ver. Lo que voy a hacer es retirar este resto de sal y tirar la sangre y el agua que se juntó acá. Ahí se ve la sangre que lo vamos a arrojar, y lo que vamos a sacar también es el resto de sal. Vamos a tomar la pieza de carne y ahí ven toda la sal que se formó, que se quedó abajo, la vamos a tirar porque va a ser una saturación de sal, porque nos va a quedar muy salada la pieza. Entonces, lo que vamos a hacer, apoyamos esto acá y lo retiramos. Retiramos y enjuagamos un poquito con agua para retirar resto de sangre y sal que quedó. Y esto va a hacer que no nos quede tan salado, y además estamos lavando de cualquier bacteria que pueda llegar a quedar. Para 4 kilos y medio de carne que tenemos de bondiola, vamos a usar 50 gramos de pimentón dulce. Lo vamos a ir poniendo en el vaso de la mini pimer. Y acá tenemos, con un papel nos vamos a ayudar para que entre todo ahí. Acá tenemos 50 gramos de pimentón dulce. 50 gramos de pimienta de cayena, que en realidad es un ají molido, picante, que se llama cayena. Lo vamos a poner acá junto con nuestro pimentón. Esto le va a dar un picor, y el pimentón lo que le va a dar es un color rojizo. Hinojo, 20 gramos. Esto le va a dar un gusto anisado con la mezcla de los ajíes.
Nos ayudamos con el papel. Ajo granulado o ajo triturado seco, vamos a poner 40 gramos. Y ahí lo ponemos con la ayuda de nuestro papel. Ají molido, 50 gramos. Fíjate la calidad. No está impalpable, sino que se ven los pedacitos, se ven las semillas. Esto implica que va a ser de buena calidad. Lo vamos a poner en el papel. Y mismo procedimiento. Esto es una cantidad considerable. Le va a aplicar mucho sabor, mucho picor. Ahí estamos. Me vamos subiendo, ¿eh? Esto se va con la mini pimer a hacer una pasta con un poco de agua y lo aplicamos sobre la superficie de la carne. El condimento de la bondiola: pimentón, ají molido, hinojo, ajo granulado y un poco de ají cayena. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en una mini pimer con un poco de agua y vamos a empezar a mixeriar. Y vamos a ver que esto toma un color. Ven que está un poco espeso, todavía le falta un poco de agua, la vamos a poner más para que sea una pasta untable y la podemos aplicar sobre la carne. Lo molimos y lo trituramos con nuestra mini pimer y quedó como un puré. Fíjense la apariencia pastosa, como que me cuesta sacarlo, pero es la consistencia justa para poder untar nuestra carne. Tenemos acá es una mezcla de todas las especies que dijimos antes y vamos a empezar a embadurnarla por todas partes. Si es posible, lo más parejo y todo, pero si se animan y meten las manitos no pasa nada. Si las tienen bien lavadas, miren, fíjense, desparramar con nuestras manos. Ya vimos que las especies que le habíamos puesto van con un poquito de agua para que corran un poco mejor. Total, el agua siempre se termina evaporando. Y además, el agua que tiene nuestro condimento no tiene sal. Entonces, si hay un exceso de sal dentro de la carne, va a ir dentro de nuestras especies. Y todo se va a ir equilibrando de a poco. Lo que hace nuestro tiempo de espera y nuestra paciencia es que todo se equilibre y los sabores se vayan amalgamando, para que sea una explosión en la boca cuando todo esto termine y nuestra paciencia de frutos y podamos compartirlo con nuestros amigos y una buena cerveza, y si es posible artesanal, que se los recomiendo, la cerveza artesanal ahora está de moda. Bueno, fíjense que es mucho más rápido con la mano y aparte podemos sentir dónde tiene más cantidad y menos cantidad, o sea, una capa más gruesa, una capa más fina del condimento. Una vez que hicimos esto, ya después de tantos días en la heladera, lo que vamos a hacer es colgarlo al aire libre, que no le dé el sol directo, con un gancho que vamos a hacer con acero, y si lo podemos cubrir con algún tul, mucho mejor. Todo esto es para que la carne vaya tomando el sabor de nuestro aderezo que le estamos poniendo ahora, y que además largue toda su agua final, su líquido final, a través de la evaporación, por un secado lento, lento, lento. ¿Esto para qué? Para que no nos quede dura la capa de afuera y adentro nos quede crudo. Aproximadamente esto tarda un mes y medio. Depende de las condiciones climáticas, las condiciones de humedad. Acá en Buenos Aires la humedad es muy alta y puede tardar un poco más. Pero yo he llegado a consumir después de un mes algunos pedazos como este. Tenemos las bondiolitas colgadas, techo de zinc. Vemos que si llueve no les pasa nada. Ambiente cálido, estamos cerca de la primavera acá en Buenos Aires. Y tampoco le da directa la luz del sol, así que está a la sombra y este clima está seco y se va secando. Cada tanto tenemos que ir tocándola para sentir si adentro está blanda todavía y le falta secado.